Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Somos Radio Cristo Rey. Desde calle Pedro Moreno, 312, Colonia Centro, en León, Guanajuato, México. Radio Cristo Rey, transmitiendo a través de www.radiocristorey.org. Teléfonos de cabina 714-2470. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Muy buen día a toda la gente que nos escucha en Letras al Viento. Bienvenidos a su programa. El día de hoy vamos a abordar un tema central. Y es que saben que está San Valentín muy cercano. Bueno, pues hablaremos del amor. Y hablaremos de un libro que lo toma desde un punto totalmente diferente, desde la ciencia. Vamos a hablar del libro Programados para Amar, de la neurocientífica Stephanie Cacioppo. Y bueno, pues para ello ya tengo aquí conmigo a Cecilia Barragán, quien es editora en Editorial Océano, y pues no, que nos tiene todos los detalles de esta nueva publicación, que es de verdad una novedad en este 2020. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, María Teresa. Estoy muy contenta de hablarte de este libro, Programados para Amar. Como bien tú hiciste la introducción de pues una de las neurocientíficas más importantes hoy, que es Stephanie Cacioppo, como comentaste. Ya se acerca el 14 de febrero y nos ponemos a pensar si tenemos amor, qué es el amor, qué nos falta. Y en estos tiempos en que la conexión ha sido pues tan compleja a raíz de todo el confinamiento del que vamos saliendo, entre comillas, porque ya ves que entramos y salimos, pues la doctora, una de los del mensaje principal que ella quiere sacar en Programados para Amar es: sin el amor no podemos desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Y eso, pues, tú sabes, es muy poderoso. ¿Qué, hasta dónde llegamos con el amor? ¿Qué tanto bien nos hace? Y creo que es una de las grandes preguntas del ser humano. ¿No te parece? Y ahora el 14 de febrero, pues, aún más. Y bueno, en este libro, ella, desde su parte, como desde sus estudios como neurocientífica y aparte como una persona normal que se enamora, habla de esas dos partes, de cómo encuentras a alguien, y cuando te encuentras a alguien, ¿qué viene a hacer en tu vida? Entonces, a través de varios estudios se ha determinado pues que al final el amor desarrolla en tu cerebro una parte fundamental que te ayuda en la creatividad, en el desarrollo cognitivo, en el lenguaje, entre muchas otras cosas que pues experimentan en el ser humano un potencial que a lo mejor no experimentamos si no tenemos esa, digamos, ese vínculo especial con una persona que nos hace sentir amor. Una persona, debo de aclarar, o puede ser también algo que realmente amamos, como un hobby, el trabajo, la familia, algo con el que realmente nuestro corazón, por decirlo así, resuena. Y en este libro ella explica cómo es importante tener esos vínculos y da ejemplos muy precisos. Así es, y me llama a mí mucho la atención que ella, bueno, las credenciales que tiene, ¿no? La primera mujer en presidir precisamente la Sociedad por la Neurociencia Social, una organización que apenas se fundó, bueno, ya hace 13 años, para entender precisamente cómo nos comportamos en sociedad, y el amor tiene mucho que ver con ello, porque a raíz de eso, pues hacemos muchas cosas, ¿no? Y el hecho de que ella lo comparta de una manera tan personal, porque hay que decirlo y hay que compartirlo con el auditorio, ella habla de su propia vida, ¿no? De cómo llega a su matrimonio y después el duelo al quedar viuda.
Sí, bueno, esa es una parte medular del libro, como bien lo comentas, y ella explica que, bueno, ella pensaba que sola estaba bien, ¿no? Que su vida dedicada al amor que sentía por su trabajo, que realmente la llenaba, era suficiente. Pero conoce al que fue su esposo y juntos desarrollan una relación, pues digamos que llena de momentos de gozo y que los nutre a ambos de una manera muy especial, que yo creo que es lo que todos queremos en esta vida, pero enfrentan el diagnóstico de él en una enfermedad terminal. Y ese proceso también lo explica en el libro, el vacío que le deja perder a su esposo y cómo ella se lo explica también a nivel científico, ¿no? Lo que está sintiendo, cómo sale de ese, digamos, de ese trance tan profundo y fuerte, porque ella estaba viviendo lo que estaba estudiando, estaba sintiendo todos estos beneficios de compartir una vida y después el vacío que implica perder a alguien. Entonces, habla del amor, qué bueno que lo comentas, habla a nivel científico, habla de, pues, también del duelo, ¿no? Abiertamente, habla con mucha profundidad de lo que implica, pues, a nivel emocional, pero sobre todo a nivel social, cómo te reconectas con las personas que están cerca de ti cuando tú estás sufriendo tanto. Entonces, creo que es un libro redondo y muy bello en ese sentido y muy humano, porque a veces no hablamos de todas estas cosas, de cuando encontramos el amor y lo bien que nos sentimos, de cuando perdemos una pareja, que puede ser por muerte, por muchas otras cosas, y el dolor que nos causa. Pero también creo que ella hace una gran oda a lo que es el amor por las cosas que nos nutren. Cuenta en específico el caso de una paciente que pierde los sentidos para distinguir el lado derecho de las cosas que le rodean, pero era una dibujante pues muy especializada, pero el amor al dibujo, el amor por recuperar esa habilidad la llevó a dedicarse a su recuperación y lograr dibujar al nivel o mejor antes de que estuviera enferma a raíz de una embolia muy, muy fuerte. Entonces, estos ejemplos, los que te motivan a ser mejor a través del amor, como lo mencionaba hace un rato, al trabajo, a la familia, a la pareja, pues es una dimensión del ser humano que no puede perderse. Entonces, en estos momentos que estamos reflexionando sobre el amor, pues vivámoslo en todas sus dimensiones. Ese sería como uno de los mensajes más importantes. Y ahora lo voy a volver a sacar para las personas que tienen curiosidad de cómo es la portada y pueden verla. Y pues que se adentren en esta lectura que nos deja pues con manos a la obra, ¿no? ¿Dónde está el amor que está cerca de mí o dónde lo puedo encontrar? Y aunque no me lo has preguntado, pero yo creo que es importante un mensaje para nuestro público, pues hace una reflexión muy grande sobre la soledad. Al pensar en el amor, pensamos también en la soledad y todos hemos sentido esos momentos en los que tal vez estamos un poco solos. Y Stephanie hace, digamos que, una serie de recomendaciones para no sentirse tan solo. Pues sí, y es que yo creo que uno de los grandes temores que tiene la gente de amar es precisamente el miedo al dolor o a la pérdida, ¿no? Finalmente ella también nos pone el ejemplo de cómo se puede, pues, salir adelante con todo y ello, sin miedo, ¿no? A amar a los demás. Sí, sin miedo, ¿no? Habla también sobre, a lo mejor pensamos en amor y encontrarlo y habla mucho de Tinder y todas estas aplicaciones para encontrar pareja, pero también explica que el mar de opciones genera cierto caos en nuestro entorno para realmente llegar a nuestro objetivo. Entonces, pues se me hizo como que muy interesante que siempre que tenemos tantas opciones podemos paralizarnos un poco. Entonces, reflexionar sobre eso sería importante para ponernos manos a la obra. Forzarnos, ¿no? A elegir a fuerza. Sí.
Y bueno, algunas recomendaciones para no sentirse solo este año en que es de confinamiento y no de estar enfermo, sino Stephanie recomienda tener gratitud, ser recíproco con las cosas que recibimos y las que queremos dar, tener una oportunidad de dar a los demás por medio del altruismo, elegir qué queremos de nuestra vida, elegir qué queremos ver, lo bueno, lo malo, y concentrarnos y esforzarnos por la alegría. Entonces, si alguien en estos momentos nos escucha y se siente un poco solo, pues aquí va una receta muy sencilla que puede ser un buen paso para iniciar y encontrar el amor. Claro que sí. Pues yo te agradezco mucho, Cecilia Barragán, que nos hayas dado todos estos detalles de este libro tan interesante, Programados para Amar, que sin lugar a dudas este mes, bueno, pues va a ser una de las mejores adquisiciones y la mejor lectura, ¿no?, para acompañarnos en estos días que tenemos el tema del amor tan en flor de piel. Te agradezco mucho, Ceci. ¿Algo más que tú quieras agregar antes de terminar el programa? No, muchísimas gracias. Que este 14 de febrero regalen amor a través de un libro, que creo que ese es un regalo fabuloso para cualquier persona y que siempre se nos queda en el corazón todo lo que leemos. Y que pasen un muy buen 14 de febrero lleno de reflexiones que nos nutren. Claro que sí. Muchísimas gracias a Cecilia Barragán, editora en Editorial Océano, donde nos tienen esta novedad de Programados para Amar. Muchísimas gracias a usted que nos sigue cada semana. Y bueno, recuerde, aquí estamos en Letras al Viento. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la 1 de la tarde, solo aquí por Radio Cristo Rey.